Hello everyone, how are you? How is everybody doing? Welcome to our new lesson. Today's lesson is our lesson 47th actually, and I'm quite impressed that you guys have reached this long. You know why? Because I always believed in you and I wanted you, I actually wanted you to become this great person that you are now, this knowledgeable person. De esa persona que tiene mucho conocimiento. Estoy orgulloso de ustedes, estimados. Que han llegado hasta este punto, ¿no? clase 47, wow! Estamos casi a la mitad del camino para que puedas terminar todo el inglés. Y esta fue la promesa que hicimos desde el primer día: que nuestros cursos empezaban desde básico. Y pues nada, que siguen hasta la clase ciento y tantos, que es el final del inglés. Y tienes prácticamente toda la gramática. That's very nice. Continuemos con nuestra primera sesión. Ahora, need, needn't, needn't have, etc. Es una clase muy interesante. Vamos a hablar del verbo need. A ver, vamos a ponerlo aquí. Y dice así, vamos a agrandarlo un poquitín. Bravo. Oops, sorry. We use the verb need. Usamos el verbo need. Es el verbo necesitar, ¿verdad? Eso ya lo sabemos todos. To talk about things that we must do. Para hablar acerca de cosas que nosotros debemos hacer. Uh -huh. Y usamos el to más un infinitivo. El infinitivo, como siempre, ustedes ya saben, to do, to go, etc. Después del need. De manera que nosotros en inglés solemos decir lo siguiente: I need to go to the dentist. Yo necesito ir al dentista. Por ejemplo, esto ya lo sabemos, ¿no? Esto es muy fácil. Esto ya es un recuento de las primeras clases, las clases número 4, cuando hablamos acerca de los infinitivos, etc. After, después de he, she, it, nosotros lo sabemos que al verbo se le adiciona una S. Eso es muy fácil, esto ya lo saben ustedes. Por ejemplo, Mary or she, if you want, needs to buy some white paint. Mary necesita comprar algo de pintura blanca. Estimados, esto lo expliqué en las primeras clases acerca de qué significa el to. El to es la marca del infinitivo. En español nosotros tenemos como infinitivos los verbos que terminan en ar, que terminan en er y que terminan en ir: caminar, comer, dormir. De manera que si yo digo yo necesito estudiar, te das cuenta que el primer verbo, es... ups, vamos a ver acá, creo que la fotografía no me deja, ahora sí. Yo necesito estudiar. El primer verbo está conjugado, es el verbo necesitar. Va de la mano con el sujeto. Yo necesito. Pero está mal decir yo necesito estudio yo necesito yo necesito leo yo necesito cocino no necesito cocinar necesito leer necesito salir necesito viajar por ejemplo pero el verbo el segundo verbo en la oración siempre va con infinitivo siempre con ar er ir en inglés la marca del infinitivo no es ar er ir esa es la marca en español ¿Cuál es la marca del infinitivo en inglés? Es esta, señores. Esto es el ar, er, ir para ellos. De manera que acá dice ella necesita, porque el primer verbo se conjuga de acuerdo al sujeto. Necesita to buy, trabajar. Esto le da la categoría de ar, er, ir. Ella necesita trabajar, estudiar, etc. ¿Mm? Bien, es un pequeño repaso de lo que hemos visto en las primeras clases. Para hacer el negativo, pues esto es muy fácil y ustedes ya lo saben, lo hemos visto en la clase número 3, estamos ya a la 47, así es que no creo que te olvides y si te falta, pues tienes todavía la posibilidad de nuestros videos quedan grabados, tú lo sabes, y la posibilidad de que las puedas ver nuevamente, ¿no? Dice, um, nosotros usamos los negativos, muy bien, we make negative, tenemos preguntas, questions, and short answers, y respuestas cortas. Utilizando el do En otras palabras, cuando querramos negar Usamos el don't o usamos doesn't Dependiendo del sujeto, eso ya lo saben You don't need to go to the doctor's No necesitas ir al doctor A la oficina del doctor Mary doesn't need to buy any green paint Mary no necesita comprar pintura verde, por ejemplo Do you need to go to the dentist? Necesitas ir al dentista Yes, I do No, I don't Pregunta ¿Does Mary need to buy any brushes? Mary necesita comprar. Um, no sé cómo le llaman en su país. Pero la palabra brush en este caso es un cepillo. Pero en el caso de la pintura, cuando tienes que pintar algo, no usas la brocha, el pincel, no sé cómo le llaman en su país. Pero eso que usas para pintar, ¿no? Lo remojas en pintura y empiezas a pla, 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 pla. Eso es brushes. Yes, she does. No, she doesn't. Todo esto, señores, ustedes ya lo saben. Eso lo hemos visto en clases anteriores. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en la clase de hoy. También nosotros, dice así, utilizamos need, que es el verbo necesitar. Lo usamos to talk about things that we must get, para dar acerca de cosas que nosotros debemos conseguir. Si necesitas algo, pues tienes que conseguirlo, ¿no? Here, we use an object after need. Aquí nosotros usamos un objeto después de need. Por ejemplo, Mary needs some white paint. Y aquí está el objeto. Después de need. Yo necesito, qué sé yo, una mesa. Necesito una nueva pantalla para mi computadora. Necesito una cámara web, qué sé yo. Necesito un objeto. I don't need. Yo no necesito un nuevo auto, por ejemplo. Does Pizza need any help? Pizza necesita algo de ayuda, por ejemplo. Uh -huh. Number 3. Nosotros podemos hablar. Dice: To talk about what we do not need to do. Cuando nosotros querramos hablar acerca de lo que no necesitamos hacer, usamos la palabra need. Ajá, y te apuesto que no sabías que need podría también tener su propio negativo. Oh, yeah. Y nosotros usamos un infinitivo para eso. En otras palabras. Podemos decirlo de estas dos formas. You needn't go to the shops. Y aquí, señores, no tiene el tú, miren. No hay nada en medio de ellos, no hay el tú, como lo teníamos aquí. Muy bien, que hay un tú, mira, aquí hay un tú, aquí hay un tú. Cuando tú niegas usando needn't, no pones nada entre ellos. You needn't go to the shops, no necesitas, no necesitas ir a los negocios, a las tiendas. We have enough food, tenemos suficiente comida. No necesitas ir por lo tanto. O también lo puedes utilizar de esta forma. Tú podrías decir, por ejemplo, lo siguiente. Podrías decir You don't need, pero acá sí tienes que ponerle el to más el infinitivo. En otras palabras, porque veo mucha gente que puede estar confundida. Tú puedes decirlo de la forma 1 o puedes decirlo de la forma 2. En la forma 2, que es la forma convencional que hasta ahora te he enseñado, tú puedes decir, I don't need to go. Y acá sí va el to. La forma que te he mostrado hasta ahora, siempre va el to. Yo no necesito ir a la tienda, ¿eh? al negocio, comprar algo. O puedes decir lo siguiente. You needn't y niegas, ya no con don't, lo niegas con el mismo need. Y la regla dice que al negar con el mismo need, ya no necesitas poner el tú, tan simple como eso. ¿Puedes poner la regla 1? Bien. ¿Puedes poner la regla 2? Bien. Lo que no debes hacer es combinarlas, porque si no, habrían dos negativos. Otro ejemplo, Fórmula 1. Mary needn't buy any paint. María no necesita comprar algo de pintura o pintura alguna, en otras palabras. O puedo poner, aquí no va el tú, si te das cuenta, no hay nada al medio. O puedo poner, Mary doesn't need. María no necesita comprar to buy any paint. Comprar algo de pintura, por ejemplo. No necesita comprar. We cannot use needn't. Nosotros no podemos usar needn't antes de un objeto. Eso sí, señores, acá. Recuerden lo que les mostré. Nosotros podemos usar el need con un objeto. Yo necesito, no sé, una refrigeradora. Necesito un nuevo TV. Necesito una nueva laptop. Esto es positivo. Yo necesito. O podemos usarlo en negativo. Puedo decir negativo más objeto. Yo no necesito un nuevo auto. El mío está muy bien. Yo no necesito una nueva computadora. La mía aún funciona. No necesito, si te das cuenta, no necesito, y al hablar de no necesito, señores, utilizamos acá el don't. Pero como yo ya les expliqué, que puedes usar ya sea uno o ya sea el 2, la regla dice que cuando quieras negar más un objeto, en otras palabras, no necesito una nueva podadora, no necesito un ventilador nuevo, no necesito un nuevo celular, aquí nosotros no podemos usar la fórmula 1. Esta fórmula Solo necesitaríamos usar la fórmula 2, que es esta fórmula, la que tú ves acá. Recuerda, tú puedes negar de dos veces, de dos formas, perdón. La forma convencional, que es esta, don't need to, y la nueva forma que te muestro hoy día, puedes usar needn't. El needn't tiene sus restricciones, eso es lo que quiero decir. Ya sea A o B, 1 o 2, puedes usarla indistintamente. Pero si vas a negar con un objeto y no con un verbo, con, porque aquí hay un verbo, aquí hay un verbo, aquí hay un verbo, aquí hay un verbo, aquí hay otro verbo, sino un objeto. Yo no necesito un nuevo monitor, no necesito un nuevo celular. Aquí ya no puedes decir, I needn't cell phone. No se puede decir eso. Se puede decir, I don't need a new cell phone, por ejemplo. You don't need your coat, tú no necesitas tu abrigo. It's not cold outside, no hace frío afuera. Lo que no debemos decir es, you needn't your coat. Eso sí estaría mal. ¿Capish? Fácil, ¿eh? Súper fácil. Um, también nosotros usamos lo siguiente. Nosotros podemos usar needed to para el tiempo pasado. Needed to. Yo necesitaba, yo necesité. Por ejemplo, they needed to clean everything before they started to paint. Ellos necesitaban limpiar todo antes que empezasen a pintar, por ejemplo. Y tengo lo siguiente. The negative past simple form is didn't. Esto ya lo saben, lo hemos visto en la unidad número 10. Needed to. En la parte negativa, en el pasado simple, porque aquí está la positiva. Si tú ves, aquí está la parte positiva. Aquí está la parte negativa. The room wasn't dirty. La habitación no estaba sucia, dice aquí. So they didn't need to clean it. Entonces, ellos no necesitaron limpiarla. ¿Por qué? Porque no estaba sucia. Before they started to paint. Antes que ellos empezasen a pintar. Y luego dice: It was not necessary to clean the room, so we didn't clean it. No fue necesario limpiar la habitación, en otras palabras, porque ya estaba limpia. Uh -huh. Y no la limpiamos, por lo tanto. Puedes usar lo que te acabo de mostrar: el verbo need, que es el verbo necesitar. En el pasado simple. De la misma manera que haces la que te enseñé en la unidad 10. Muy bien. Y si no te acuerdas. Pues sería una buena idea que puedas volver a visitar la unidad 10. Para que. Pues te acuerdas un poquito. ¿No? Y en negativo. Como ya he recalcado antes. Cuando se niega en pasado. Se niega con didn't. Uh -huh. Y acá señores. No. Acá. Ya no utilizas el needn't. En pasado. Pero sí. Con presente perfecto, que la hemos visto a partir de la unidad número 13. Dice así, usamos needn't have más pasado participio para hablar acerca de algo uh -huh, that was done, que se hizo, although, aunque, it was necessary, no era necesario. Por ejemplo, oops, sorry. algo que no era necesario hacer, pero igual se hizo. We needn't have lit before, lit the fire. We needed have lit the fire because it was a warm evening. No necesitábamos encender el fuego porque era una noche cálida. Bueno, en este caso, disculpen, la interpretación correcta sería no necesitábamos haber encendido porque el have es el verbo haber. No necesitábamos haber encendido o no necesitábamos haber encendido el fuego porque era una noche cálida. En otras palabras, we lit the fire, nosotros encendimos el fuego, but it was not necessary to light it. Pero no fue necesario poder prenderlo, porque era una noche cálida. Y el fuego se utiliza pues para las noches, en ese caso, frías. Um, you needn't have bought any bread. Tú no, necesitaste, tú no necesitaste haber comprado algo de pan, Jim. Hay mucho en la despensa. Tú no debiste haber comprado. O no debiste. Tú no necesitaste haber comprado, dice literalmente. Algo de pan, Jim, porque hay mucho. Plenty, viene de plenitud. Plenty in the carport, en la despensa. Quiere decir. You bought some bread, but it was not necessary. Que compraste algo de pan, pero pues nada, no fue necesario. Es lo que quiso decir. ¿Ok? Y ahora vamos a la práctica. Oh, yeah. Vamos a practicar un poquito este tema. Y dice así: From the statements in, the bra in brackets, de los enunciados que están aquí y que están en brackets, que están en paréntesis, make a question and a short answer like those in the examples. Dice: Haz una respuesta, brinda una respuesta, y dice también: o una respuesta corta, short answer. Una respuesta corta, like those in examples, como los que están en los ejemplos. Dice así: Tom needs to take some warm clothes. Tom necesita tomar consigo algo de ropa, pues cálida. Pregunta: Does Tom need to take some warm clothes? Tom necesita llevar consigo tomar consigo ropa cálida? En otras palabras, y la respuesta es: Yes, he does. Sí. Él necesita llevar consigo ropa cálida, en otras palabras. She doesn't need to study hard. Ella no necesita estudiar duro, estudiar fuerte, arduamente. Does she need to study hard? Y necesita estudiar arduamente. No, she doesn't. No, no necesita, en otras palabras. Number one, Fred needs a ladder. Fred necesita una escalera de esas que se transportan tranquilamente de un lugar a otro ¿Qué opinan? ¿Cuál es la pregunta aquí? Bueno, Fred es un singular, por lo tanto Does Fred Fred what? Need a lava y Fred Oops sorry Fred necesita una escalera? Does Fred need a lava? Yes, dice la respuesta. Yes, what? ¿Qué opinan ustedes, estimados? Yes, he does. Así es. Sí, necesito una escalera. ¿Por qué? Porque ya está puesto el yes. Solo hay que asentir. Si fuese no, sería no, he doesn't, por ejemplo. Siguiente: We don't need to go to the shops. Nosotros no necesitamos ir a la tienda, al negocio. Pregunta We trabaja con das o con do? Con do Do we need Necesitamos nosotros Do we need to go to the shops Do we need to go to the shops Necesitamos ir a las tiendas? No dice así No necesitamos No No we don't nosotros no, no necesitamos. No, we don't. In other words, mm -hmm. very good, very good. Um, number three. John doesn't need to leave before lunch. John no necesita partir antes del almuerzo. Y qué tenemos aquí? Tenemos pues lo siguiente. John, does John John ne Bueno, acá vamos a dar lo que necesita, ¿no? Does John need to leave? Does John need to leave before lunch? John necesita partir antes del almuerzo? Does John need to leave that? ¿Necesita él partir antes del almuerzo? No, dice la respuesta. No, what? No, he doesn't. No. No necesita el partir antes del almuerzo. Finally, they need to check the train times. Tienen que chequear el, las horas los tiempos de los trenes. Entonces, do they need? Do they need to check the train times. Necesitan chequear, constatar el tiempo, la hora de los trenes. Do they need it? Yes, they do. Sí, lo necesitan hacer, dice aquí. Yes, they do. Sí lo necesitan hacer. Yes, absolutely they do. All right, that was easy, isn't it? Está fácil, ¿eh? Claro que sí, vamos a ver qué más sigue. Eso está fácil. With needed where possible, possible, negative sentence. Ya, yeah, eso está mucho mejor. Change each sentence in brackets. Cambia cada oración que está en brackets, que está en paréntesis. Into a negative sentence. into en una oración negativa utilizando needn't. Where possible, donde sea posible. If not possible, si no es posible, write a negative sentence. Si no es posible, escribe una oración negativa. Utilizando doesn't o don't need, por ejemplo. Example number one. Jane needs to pay Jim today. Jane needn't pay Jim today. Oh, nice. Jane necesita pagarle a Jim hoy. Y vamos a hacer lo opuesto. Jane no necesita pagarle a Jim hoy, por ejemplo. Otro. The car needs new tires. El auto necesita nuevas, eh, nuevos neumáticos, por ejemplo. Y lo opuesto, the car doesn't need new tires. Profesor, ¿cómo entonces no comprendo? Acá tienes needn't y acá tienes doesn't. Entonces no me quedó claro eso, profesor. ¿Por qué acá este y no el otro? ¿Por qué no repito lo mismo? Aquí hay un verbo y aquí hay otro verbo. Cuando hay dos verbos, sí puedes utilizar en cuanto sea negativo el needn't. Cuando hay dos verbos, no hay problema Y sea presente, en este caso Como en este caso Pero acá no hay otro verbo Acá está el primer verbo que es need Y después hay un objeto Y hemos dicho que cuando hay objetos Después del negativo El objeto siempre tiene que ser don't need El objeto no puede ser needent Recuerden, no antes de un objeto como está aquí ¿Capish? Por lo tanto, acá será The car doesn't need new tires. Next, we need a lot of red paper. Necesitamos mucho papel rojo. We need a lot of red paper. So, that would be We don't need, porque es también otro objeto. We don't need a lot of red paper. Paper. We don't need a lot of red paper. No necesitamos un montón de papel rojo, por ejemplo. Number two. Número dos. Mark needs to get everything ready today. Mark necesita tener todo listo hoy, por ejemplo. Y como él necesita tener todo listo hoy, pues podemos decir lo siguiente. Aquí tienes dos verbos, ¿verdad? Por lo tanto, puedo usar el needn't. ¡Yay! Mark needn't to get. Oh, sorry, needn't get everything ready today. Mark needn't get everything ready today. Very good. Number three. Mary needs to leave at six o'clock. Mary necesita, dice, partir a las seis en punto. Por lo tanto, sería Mary y tiene dos verbos. Verbo número uno, verbo número dos. Aquí también verbo número uno, verbo número dos. En cambio aquí solo había el número uno y aquí también. Se dan cuenta. Después hay un objeto. Aquí no se puede poner needn't. En cambio aquí y sí. Y si se pudiese poner needn't, Mary needn't. Needn't what? Needn't leave. Mary no necesita partir at six o'clock. Mary needn't leave at six o'clock. No necesita partir o irse a las seis en punto. Number four. Anne needs a new bag. Ana necesita una nueva, un nuevo bolso, eh, una nueva cartera en este contexto. Acá es dos verbos o un solo verbo? ¿Qué opinan estimados? En el chatbox, please, todos al chatbox, quiero que participen. Ana necesita. Esto será verbo? Claro que no, no es un verbo. Por lo tanto, nosotros podemos poner lo siguiente. And does not need. Ana no necesita a new bag. And does not need a new bag. And no necesita una nueva, un nuevo bolso, una nueva cartera, etc. Easy peasy, claro que sí, re súper, súper, súper sencillo. Atentos con los. Atentos con los um, ¿Cómo se dice? Atentos con las Los objetos y los verbos. Esto que ven ustedes aquí, pues lo hacen en casa, a modo de tarea, por favor. Y esto también lo hacen en casa como los deberes para que los puedan hacer. Y nos lo envían, por favor, al Messenger para poder corregirlo, como siempre. All right, very good. That's the end of the lesson. Es el final de la lección del de día de hoy. Como siempre, muchas gracias. Felicidades a todas las personas que nos siguen. Continúen siguiéndonos porque vienen muchas sorpresas, novedades, ¿eh? Y no me quiero despedir sin antes animarles, invitarles a compartir esta publicación. De esa forma tú ayudas a que más personas puedan también beneficiarse del curso de inglés. Síguenos también en nuestras cuentas de Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Y de esa forma, pues, suscribiéndote, también puedes tener novedades de nosotros. Puedes tener muchas más um, clases de inglés. E incluso voy a ver la forma, ya que hablo más de. más de cuatro idiomas, digámoslo así. Podemos tener eh, un curso aparte. Puede ser italiano, francés, vamos a ver. Pero primero terminemos el inglés y pensemos en un segundo curso. All right, thanks very much. That's the end of the lesson. I'll see you next class. Bye bye, thank you.